ya que Nuestra Madre Santísima de la Pasión no es ni más ni menos que esa Virgen de la Piedad teniendo en sus brazos a Jesús muerto. Esa Virgen de la Piedad, o de la Quinta, o de la Sexta Angustia, según se considere, aquí en nuestra cofradía la llamamos María Santísima de la Pasión. Ese Cristo en sus brazos, que va a ser luego depositado como semilla y fruto de resurrección. Una imagen de dolor, que no es lo mismo que trágica o desesperante. Es una talla, no es de tamaño natural. En algún tiempo salió en procesión en Semana Santa, actualmente y desde hace años no sale, pero por eso tiene esta procesión especial. Esa madre, teniendo en sus brazos al hijo muerto, está ofreciendo a ese Jesús que en la presentación, a los 40 días de nacer, que le presentó en el templo, ahora se lo está presentando al Padre Dios como el final de una redención, pero con el sentido de que esa madre que tiene al hijo muerto ya no es el final, sino que es un camino, un medio para luego, sembrado en el surco de los muertos, sepultado, pueda fructificar con una resurrección que es para todos un anticipo y una garantía de resurrección. Luego sí, es una imagen lógicamente dolorosa, pero con una cara en la Virgen de dulzura, de aceptación de la voluntad de Dios, que no nos anima a la desesperación y a la tragedia, sino a poner el aspecto doloroso de nuestra vida en sus manos para completar lo que falta a la pasión de Cristo. Muchos pasáis por esta calle y nunca habéis parado mientes o leído la lápida. La Iglesia de la Pasión fue sede de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo desde 1581 a 1926. El excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, en conmemoración
del 475 aniversario de esta cofradía, 18 de marzo de 2007. Desde ese 1581, muchos hermanos nos han precedido hasta llegar a los aquí presentes. Recordamos, pues, a nuestros difuntos y a nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido y que han hecho la historia pasada. Nosotros somos la historia presente y vamos preparando el futuro. La Virgen, nuestra Madre Santísima de la Pasión, tiene en sus brazos el dolor a Cristo muerto. Todos nosotros tenemos muchas alegrías y gozos y satisfacciones, pero también tenemos muchos momentos de dolor, de sufrimiento, de pena, de crisis afectiva, económica, familiar, social. Pongamos en las manos de nuestra Madre Santísima de la Pasión tantas penas y sufrimientos nuestros y de ese tercer mundo mucho más sufriente y doloroso que nosotros. Pidamos, pues, por todos los que sufren y para ello, a ella, mientras estamos en este valle de lágrimas, la vamos a invocar por nuestros difuntos, por los aquí presentes, por nuestra ciudad y por todos los que sufren en todo el mundo, cantándole la salve. Un saludo.